Bienvenidos otra vez a su canal de Halcón Explorador. Ahora estamos en la comunidad de San Diego Chalma, aquí en las pirámides. Son ruinas que encontraron en esta comunidad. El lugar se llama Museo del Sol. Claro que ahorita nada más entramos a lo que son las pirámides, porque el museo lo están remodelando. Y pues nosotros veníamos aquí también para volar el dron, como les habíamos dicho, que es una herramienta que apenas adquirimos, pero no nos dejaron volar el dron. Dicen que no, que hay que pedir permiso al estado de Puebla, y pues hay mucho relajo. Entonces, pues lo más ideal, que nos dijeron que no, que nada más podíamos grabar con cámara y ni el estabilizador ni con el celular tampoco. Entonces grabamos con pura cámara. Estamos entrando ahorita aquí a las pirámides de San Diego Chalma, en la comunidad de Tehuacán, Puebla. Espero que les guste este video. Dejen su like, compartan, suscríbanse para que Halcón Explorador, el canal, sigamos creciendo. Espero que les guste este video. Comenzamos. Se llama Andachakian. Bueno, dice aquí: bienvenidos a Andachakian, algo así, Tehuacán. Una ciudad construida hace más de 1000 años por los hablantes de una lengua conocida como Niguwa o Popoloca. Para su edificación tuvieron que enfrentarse a las condiciones áridas del Valle de Tehuacán. Por ello, la creación de sistema de recolección, almacenamiento y distribución del agua fueron esenciales para determinar su planeación arquitectónica y simbolismo religioso. Durante su época de mayor esplendor, fue un centro de culto y cabecera política. Al paso del tiempo, sería conquistada por los mexicas, quienes obligaron a sus habitantes a desplazarse al lugar hoy conocido como Calcahualco. Con la colonización española, la población indígena nuevamente fue desplazada, ahora hacia el plano del valle donde actualmente se ubica la ciudad de Tehuacán. Mientras que los restos de gran ciudad de Enedachingian comenzaron a llamarle La Mesa. Aquí podremos conocer algunos de los conjuntos de edificaciones distribuidos en los desniveles de la meseta sobre la que fue construida esta antigua ciudad, como plaza donde se realizaban ceremonias, unidades habitacionales donde residían gobernantes y sacerdotes, basamentos, pirámides en cuya cúspide había templos y restos de los drenajes y conductos de agua. Debajo del piso por el
que caminar, que uno va a caminar, perdón, se encuentra restos de los pisos originales. Imagina cómo debido verse la ciudad toda pavimentada con la cal y con sus edificios pintados y decorados dignos de un gran centro de culto religioso. Pues aquí ya estamos en las pirámides, pequeñas pirámides, ruinas de nuestros antepasados popolocas. Aquí nos está diciendo el conjunto 1 y 2 y 3 es la Plaza del Fuego Nuevo, área de palacios, zona habitacional y área ceremonial, perdón. Aquí es una plaza ceremonial. Lo que están viendo ustedes. Aquí de lunes a sábado hay un costo, ahorita creo que le subieron a 80 pesos. Los domingos es totalmente gratuito, pero no permiten traer cámaras o estabilizadores, perdón, cámaras y estabilizadores, drones, y otros objetos más profesionales, supuestamente para la grabación, nada más permiten la cámara simple. Miren, parece unos pequeños laberintos, pero como estábamos diciendo al principio, queda un centro ceremonial y una plaza comercial. Parecen al mercado, tienen sus pequeñas divisiones donde hacían una plaza. Aquí los popolocas tienen sus divisiones, así como conocemos ahorita en el mercado. Si lo aprecian, a ver. No se puede apreciar mucho ahora sí las figuras o las imágenes de esto, pues ya tiene mucho tiempo que hicieron estos carteles, que les pega el agua, el sol, pues ya no se puede ahora sí ver con claridad, pero dicen que estas piezas fueron encontradas aquí en la estructura 10 del conjunto 1. Fueron encontradas, miren, ya está un poco remodelado.
me llamó la atención este, el enmayado. Vamos a ver qué altura tiene. Miren. Estamos aquí atrás de pues, unas pequeñas pirámides. Es la pirámide más grande que han encontrado hacia allá. Aquí llegamos al como el templo ceremonial de los Popolocas. Quién sabe si nos permitan subir. Allá creo que no, no sé. Allá. Subir ya no. Antes sí dejaban. Ya no dejan, creo. Ah, no subir. Aquí nos están diciendo que nos subamos. Bueno, comentan, dicen que han encontrado más cosas, pero todavía no está para que vea el público. Parece que en esas cosas prendían fuego, quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, así es, amigos de Halcón Explorador. Estamos aquí en el templo ceremonial de los Popolocas.
Bueno, esta pieza fue encontrada aquí en el entierro 1 de la estructura 8. Es la estructura 8. Ya estamos aquí en el templo ceremonial. Antes, cuando apenas habían abierto este lugar, dejaban subir. Ahorita ya no, por lo mismo de que, pues yo creo que se está deteriorando más con la lluvia, el sol. Ya las piedras están sueltas. Ya las piedras están sueltas, ya no es lo mismo. Entonces ya no dejan subir acá, pero antes sí dejaban subir. Sí, como miran, las piedras ya están sueltas. Ya no se ve muy bien, que digamos. Pieza fue encontrada aquí en estructura 4 del conjunto 1. Ya no se ve muy bien la pieza que he encontrado. Vamos a ver, aquí entramos. No, pues como estaba diciendo, miren, como son sueltas las piedras. Miren, como les estaba comentando, aquí era el templo ceremonial. Aquí vemos el edificio del Fuego Nuevo. Estos son edificios del Fuego Nuevo. Vamos a ver el templo mayor. Miren, el templo mayor. Vamos a ver más o menos el mapa. Estamos viendo conjunto central, área del templo mayor. Estamos como por ejemplo de este lado. Ya conjunto central, área del templo mayor. Plaza del Fuego Nuevo, estructura de Dios del Viento, área de palacios, donde apenas les estuvimos mostrando. Zona habitacional, área ceremonial, área de palacios. Ok, aquí está el mapa, cómo se distribuye todo lo que es el área de las ruinas. En por tu seguridad, evite caminar fuera del sendero. La flora y la fauna del sitio te lo agradecerán. Hay víboras, alacranes, hay tipo de serpientes. La área es sólida, desértica. Saben que todas estas áreas, pues hay animalitos, hay insectos, más víboras.
Y caminamos como unos, le calculo unos 500 metros hacia adelante, pero sí está más profundo el templo mayor. Debemos estar caminando, pero ya llegamos. Disculpen porque tengo tos, pero ya se me está quitando. Yo ruido. Ya llegamos aquí al templo mayor. El templo mayor todavía a 150 metros, dice acá. Pero pues ya estamos cerca. Miren. Ese es el templo mayor. No, yo tampoco. Esto es casi nuevo. Sí, es nuevo. O sea, si podemos subir o no. Creo que están construyendo. ¿Sí? ¿Sí podemos pasar? Ah, gracias. Gracias. Pensábamos que no. Esto es nuevo, ¿verdad? Es casi nuevo, ¿no? Sí, está restaurado. Ah, no, sí, restaurado, pero ya este... Bueno, hace... Tendrá como hace 3 años o 4 que vine, pero no estaba esto. Ah, sí. Sí, no estaba. Por eso le digo que es... Con años se va, que temporada. Ajá. Ah, ya. Sí, pero no había venido yo ese día hasta acá. Sí. Sí. Bueno, con permiso. Sí. Disculpen por la tos. Miren, aquí está el mapa. Cómo está distribuido. A ver si logran mirarlo porque casi no se ve. Plaza del Fuego Nuevo, estructura de Dios del Viento, área del palacio. Miren qué bonitas pirámides. Aquí está más. Está más reestructurado. Está más este. ¿Cómo se le puedo decir? ¿Cómo les puedo explicar? Más abajo, pues ahí está lo que es la Plaza del Fuego. Pero como que le falta un poco más de mantenimiento. Aquí tienen más mantenimiento. Se restablece más. Que aunque, fíjense, acá es de adobe. De adobe, miren, pero está más como más restablecido, ¿no? Vamos a ver acá esta imagen, que como les estoy diciendo que las imágenes casi no se ven, pero pues bueno, miren. Si ven la imagen, esta pieza fueron encontradas aquí en el conjunto central.
Pues dice que fue reconstruido. Fue reconstruido. ¿Quién sabe qué hay adentro? Ajá. Que yo sepa. Son como ventanitas, ¿no? Uh-huh. Pero tapadas. Sí. Que yo sepa, ahí si. Si era un algo del rey, guardaban oro y vasijas y todo eso allá abajo. Ajá. Ahí adentro, hacia abajo. Sí, sí. ¿Todo está profundo? Sí, no tanto. No tanto, es poco. Como por ejemplo ahí hay aberturas. Ajá. Miren como, como aquí. Las mismas piezas tienen como figuras o no sé. Miren. Arbolito se ve bonito, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? ¿Tendrá muchos? Pues no. No dejan subir, no dejan pasar ni con el dron. Miren, voy a enseñar la pieza que fue encontrada aquí en la estructura 2 del conjunto central. Esas pirámides fueron encontradas aquí en San Pablo Tepetzingo, comunidad de Tehuacán, Puebla, a unos 10 minutos o máximo 15 de la ciudad de Tehuacán. Miren, esta pieza fue encontrada aquí en la estructura 5 del conjunto central. Todas estas figuras fueron encontradas aquí, están en el museo, pero el museo ahorita no está abierto, está en remodelación. Por eso no dejan entrar el museo, nada más aquí en las pirámides. Miren aquí, qué chistoso que hay piedritas chiquitas alrededor como figuras. Como figuras. No, pero figuras. No sé. Pues, vamos a ver qué hay acá arriba. Miren, como creo una pileta, no sé qué hay. Estamos aquí enfrente. ¿No hará el sonido de Quetzal? No sé. ¿El Quetzal? ¿Qué es? Pero allá. Ahí hay piedras. También encontramos otra pieza que fueron encontradas aquí en el conjunto central.
creo, ¿sí? ¿Qué? ¿Que tenía sonido? ¿Sal? ¿Quién sabe? Porque era... Sí, no. A ver, aplaude. A ver si aquí se escucha más. Como sonido de una ave, ¿no? El quetzal, algo así. ¿Qué hacía? Pues aquí acabamos ya el video. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios si ustedes saben más de este lugar. Suscríbanse, dejen like, compartan. Y lo más importante, feliz año 2024. Espero que se la hayan pasado estas fiestas bien. Gracias por estar aquí. Nos vemos al siguiente video. Nos vemos.